Muy buenas, legendarios. Bienvenidos al octavo capítulo de esta campaña de Warhammer Fantasy Roleplay, cuarta edición, ya sabéis, cuarta edición de Cubicle 7, editada en castellano aquí por Devir. Y bueno, volvemos otra vez a Marienburgo con mis compañeros. Y rápidamente, venga, que quiero empezar, que tengo muchas ganas de jugar hoy. Presentaciones. Interpretando a Tico Cebada Negra, nuestro mensajero y rápido apuñalador de extremidades inferiores. Tenemos a Xanatos, ¿qué tal estás? Muy buenas a todos, ¿qué tal? Pues muy bien, ya aquí apurando vacaciones y Tico preguntándose qué grupo es este en el que he caído, porque no, cada vez ve gente más extraña y no se lo explica. Muy bien, con muchas ganas de afrontar lo que venga. Bien, bien, me alegro. Espero que el verano se haya pasado bien. Demasiado corto, demasiado rápido. Hay que meter otro mes más de verano por ahí. Otro verano más de seguido, ¿no? Venga, pues por abajo tenemos a Eric Bombrook, interpretado por también nuestro queridísimo y archiconocido en el canal, Mogambo. ¿Qué tal estás? Ah, buenas tardes, estamos bien. Yo debo sin vacaciones, pero bueno, vamos a ver si conseguimos salir por lo menos de las murallas de Marienburgo vivo, que ya sería un hito para nuestras vidas. No has muerto por el calor, ¿no? Estás vivo, sigue vivo. No, yo sigo vivo, no sé cómo, porque yo, vamos, soy blanco vampiro, yo soy más de Silvania que otra cosa y estoy aquí metido en Murcia, o sea, sé que... Hostia, lo has tenido que pasar bien estos meses, ¿no? Yo como los gatos, muriendo por las esquinas. Venga, interpretando a Amras Ankalim, nuestro elfo silvano, danzarín de la muerte, tenemos a Winnie Meister. ¿Qué tal estás? Muy buenas, señores. Pues bien, aquí estamos. También como Mogambo, con calor este verano. Eso es. Mira, Winnie viene del blog del Jabalí Pisador, que os lo dejo ahí en la descripción. Correcto. Que le echéis un ojito. Maravilloso blog también del hobby. Que lo tenéis que tener en la pestaña de favoritos ya. Vale, pues bueno, antes de empezar, ¿alguien tiene que decir algo? ¿Alguien tiene que publicitar algo? ¿Alguien tiene que dejar caer algo? Lo que sea. Bueno, yo estaré el fin de del 29, 30 en Madrid. Que el team de Warhammer Reforged, edición fanmake a la que juego, con los del Jabalí Pisador, pues van a hacer un torneo, bueno, una jornada realmente, con 60-80 participantes, o sea, con muchas mesas, en Madrid, justamente, bueno, un pueblo antes de llegar a Madrid, así que estaré por allí, ya diré un poco más la información, y todo el mundo invitado, si queréis pasar, conocernos, tirar unos dados en algún momento o tomarse algo. Así que, bien, sobre bien. Todo el 30. Pues por ahí estaremos. Yo, para quien lo quiera saber, yo por lo menos estaré este sábado, o sea, bueno, el sábado que viene, en las Freak Wars de Madrid, ¿de acuerdo? Así que para los que se dejen caer por ahí, pues a lo mejor me veis. Entonces, sin más dilación, metemos cabecera. Y comenzamos octavo capítulo de Los Mil Tronos. Vamos allá. Te pido perdón, amigo. No lo he hecho por placer, lo he hecho. Ahora, que me había equivocado. Pues volvemos de nuevo a las abarrotadas y cada vez más agobiantes calles y distritos de Marienburgo.
la ciudad del dinero, la ciudad del comercio, una ciudad que actualmente está siendo asediada por incontables caravanas de refugiados, gente que huye cada vez más de las recientes incursiones del norte, de las costas de Nordland e incluso de las estepas de Kislev, e incluso de más allá de las montañas del fin del mundo al este. La ciudad, como os digo, está siendo asediada. Todo el mundo se apiña cada vez más en las puertas, en los muros, temerosos de esta nueva y vasta invasión del caos que ruge desde el norte, cada vez con más fuerza. Todo el mundo va clamando su nombre en las esquinas, susurran un nombre misterioso, el nombre de un paladín que los comanda, un tal Arcaón. Pero ese no es nuestro problema. Eso no tiene nada que ver con nosotros. Recientemente, nada más salir del Loto Dorado y tener el encontronazo con los catallanos que os dieron caza, o al menos lo intentaron, conseguisteis escapar airosos. Tico Cebada Negra, el implacable halfling mensajero que acabáis de conocer recientemente y que parece ser se ha unido a vuestro grupo, os dio cobijo en su casa, donde pasasteis la noche. Al día siguiente, la lluvia, esta tormenta, sigue todavía descargando su ira sobre Marienburgo. Parece ser que con los nubarrones que vemos en el cielo se avecinan días de lluvia. Y según oímos, los días de lluvia, cuando se avecinan temporadas y días de tormenta, la tormenta dura varios días en Marienburgo. Al día siguiente de descansar y dormir en la habitación, en la casa de Tico, acudisteis a la gran biblioteca para informar y dar parte a Alfred Rebrich, el sacerdote del culto de Sigmar en Marienburgo, vuestro patrón. El sacerdote os dio instrucciones claras: conocer y estudiar la verdadera y auténtica naturaleza de Karl, el supuesto niño líder de este nuevo culto de Sigmar, que se autoproclama la nueva reencarnación de Sigmar. Osric, el cazador de brujas y amigo de Tico, os dijo que al niño, a Karl, lo encontraron de bebé en un antiguo templo ocupado por unos cultistas en las afueras de Marienburgo, en las marismas malditas, al noroeste. Y que un antiguo conocido suyo, un pantanero llamado Jekyll, conocía el camino hacia ese templo. Entonces Osric os instó a que buscarais a ese pantanero y que os guiase, que era de hecho la única persona que conocía el paradero de ese templo en mitad del pantano. Allí, con toda seguridad, encontraríais las pistas que arrojarían nueva información sobre la verdadera naturaleza de Karl, de este niño misterioso, que parece tener ciertos dones. Sin más dilación, salís de las oficinas del sacerdote, pero no sin antes. Antes de que os marchéis, robándoos a Derek, vuestro colega, amigo, novicio de Sigmar. Y es que el sacerdote parece ser que desea hablar seriamente con Derek sobre asuntos que están ocurriendo en Aldorf. Os ordena continuar la investigación por vuestra cuenta, ya que en el futuro es posible que Derek se vuelva a unir a vosotros. Por ahora hay otros asuntos que conciernen a Derek y que deben investigarse en Aldorf. Así que, sin más dilación, os ordena continuar vuestra investigación cuanto antes en busca del templo a las afueras de Marienburgo. Os entrega, importante, el salvoconducto para salir y entrar de la ciudad, firmado con su sello. Importante, sin este salvoconducto no se puede ni entrar ni salir. Ahora me diréis quién lo lleva. Y bueno, como os dije, tenemos ahí el token rojo en el distrito del templo, en el distrito religioso.
acabáis de salir de la inmensa gran biblioteca. Esa inmensa fachada la tenemos enfrente, con esos enormes pilares, esa enorme estatua de Verena que lo corona. A nuestro alrededor, un gentío enorme, cientos de catedráticos, de profesores, de estudiantes, de consultores, de sacerdotes del culto, todo tipo de estudiosos, muchísimos estudiantes. La lluvia va cayendo con finas gotas, formando regueros a través de los adoquines. La humedad, el olor, el salitre, ya para vosotros tan familiar, tan peculiar. Y bueno, es el momento de tomar una decisión. ¿Qué hacemos? En esas escaleras que van hacia la gran biblioteca, Tico se gira. Dice, si vamos a hacer esto, debemos hacerlo bien. No puede volver a pasarnos lo que nos pasó en el fumadero. Tenemos que ir bien preparados. No sé, ¿tenéis algo para equiparos, algo que necesitéis comprar, algo que necesitéis antes de salir ahí fuera? Yo lo llevo todo encima. El problema... Necesitaríamos provisiones. Sí, es una de las cosas que he pensado. Pero el problema principal, yo creo que después de tantos días en esta ciudad, es la ambición de la gente y las ganas que tienen de ganar dinero a costa de la gente, del resto. Entonces, no sé si vamos a poder obtener mucho aprovisionamiento. No sé si puedo a lo mejor acercarme, que tardemos un poco, a Elftown. Hablar con la persona que me encomendó estar con vosotros, a ver si puede facilitar algo. Si tú lo ves plausible, ya que estos santurrones no se dignan ni a darnos una mísera prenda de ropa, quizás los elfos seáis más generosos, ya que vivís en bosque y parece no interesaros el dinero ni las grandes joyas. No sé, esta ciudad he visto que corrompe mucho. Eso es inherente al corazón de todos los mortales, me temo, mi buen amigo élfico. El dinero es el motor que mueve el mundo. Si no hay dinero, el mundo no se mueve. Hablando de mover el mundo, mi barriga resuena. Así que mi mundo ahora mismo lo mueve cualquier tipo de carne o pescado que podamos encontrar. Bueno, si nuestro amigo Anras quiere ir al barrio élfico, se encuentra al otro lado de la ciudad. Quizás de camino hacia allá, seguro que encontramos puestos de comida ambulante. Es mejor no preguntar qué sirven, pero si uno lo piensa mucho, al final está bueno. Por cierto, Tico, las salidas a la marisma, ¿dónde estaría situada? ¿Abajo? ¿Arriba? La marisma rodea todo Marienburg. Por eso, pero la salida más cercana desde aquí... De donde nosotros estamos, la puerta más cercana sería la puerta sur, ¿vale? Sí. Entonces piensa que tendríamos que rodear toda la ciudad y cruzar el río para llegar a nuestro destino, que si no recuerdo mal estaba al noroeste. Por quizás eso nos salga más rentable cruzar la ciudad. Y aunque... de paso pasamos por Elftown. Pasamos por el barrio élfico y conseguimos todos los víveres que necesitemos. A mí, por ejemplo, me vendría bien una buena onda para atacar desde lejos. Ya habéis visto que no... fuerte no es el combate cuerpo a cuerpo. Se lo digan a esos pobres catallanos, que yo creo que nunca más van a poder andar tranquilo, sin ir mirando al suelo. Solo un necio confunde un golpe de suerte con bravuconería, y ese tipo de necios llenan los muelles de Marienburgo. Bueno, pues tenemos un destino, ¿no? Al noroeste de las marismas y haciendo previo paso por Elftown. Vale. Ya podemos salir entonces de aquí. Este sitio huele mal. Siempre huele mal. No, no es el sitio, eres tú. Vale, antes de nada. Por así decirlo, Marienburgo está como si... una especie de estrecho que está en una V. Entonces, las marismas malditas, la situación del templo estaría hacia el noroeste y vosotros iríais hacia el noroeste. Para que nos hagamos una idea, si esto es Marienburgo, vosotros saldríais
de hacerse en este lado. Y tenéis que quedaros en este lado. ¿Me explico? Porque la situación previamente estaría por este sitio del templo, ¿de acuerdo? Por aquí, ¿no? Entonces. Uy. No lo estoy viendo, ¿en qué pantalla estáis? No, es que lo está compartiendo en el directo. Sí. Ah, perdón, vale. que no lo he activado. Claro, ahora. Perdón, vale, digamos que. Si salís por la puerta norte, saldríais en este lado de las marismas. Esto es el lado noreste. El templo está en toda esta sección, en la sección noroeste. Vale. Así que tenéis que coger la puerta sur, que es la que conecta a con toda la costa noroeste. ¿Me explico? Ah, sí. Volviendo al mapa de Marienburgo, esta puerta de aquí. Vale. Es decir, que para ir al noroeste hay que salir por el sur. Exacto. Por el sur en este mapa sería. Es que, digamos que este mapa está un poquito como ladeado, sí. ¿Sabes? Sí, sí. El concejal de urbanismo no lo hizo muy bien aquí. Pues no nos interesa subir hasta ahí arriba y bajar, teniendo aquí la salida. Si no hacen un buen precio, podemos subir y luego bajar. Mejor perder medio día y poco dinero que perder mucho dinero y varios días. Sí, porque podemos aquí, subir. A menos que nuestro amigo conozca gente de estas barriadas y que se lleven bien con él por algún tipo de motivo, nos van a sacar hasta los ojos. Ya lo han hecho. Yo, sabéis que llevo años trabajando aquí como mensajero, conozco ciertos comerciantes que me deben algunos favores. Pero yo os lo he dicho antes, aquí la gente tiene que comer, no esperéis ningún regalo. O sea, nos van a cobrar lo que ellos necesiten. Sí, pero aquí todo el mundo siempre necesita de más. Si queréis podemos ir a los comerciantes que yo conozco, del gremio de artesanos, y preguntarles a ver qué pueden ofrecernos. Intentar regatear un buen precio. ¿Qué te parece, Anras? Me parece bien. Con el movernos rápido. Pues en ese caso, sí, sugiero que vayamos a. Aquí al gremio de los. Al gremio de los muelles, al barrio de los muelles, perdón, al de los artesanos, que están aquí en la Isla Sur. Zona de aquí y buscar estos comerciantes que yo conozco, con los que yo ya he tenido trato, porque les he hecho favores, bueno, favores, les he trabajado para ellos sin problema. ¿Quieres encontrar entonces una? No, para mí lo que quiero es una onda. Vale, pues haz la escena tuya, lo que tú quieras, sin problema. ¿Cómo es la tienda? ¿Cómo es el negocio al que vas a ir? ¿Cómo es? Cuéntame. Pues es una pequeña tienda que hay pues justo en el límite de los dos barrios. De hecho, el olor a pescados llega, a pescado evidentemente podrido, se cuela y hace que todo sea bastante desagradable. Es una tienda muy, muy pequeñita, pero está abarrotada. Uh-huh. Es una de estas tiendas que no cumplen esas leyes atemporales de que los objetos no pueden ocupar el mismo espacio, pues eso parece imposible. En esta tienda hay de todo. Que hay cajas y cajas amontonadas de un tendero viejo como él solo, con una joroba, las uñas sucias, que está tendiendo sobre el mostrador. Yo me acerco hacia él, dijo, dijo Jack, ¿aún sigues vivo? Para mi desgracia, pequeño chico. Pero dime, ¿qué puedo ayudarte? Mucho, que no te veo. Que prestas poca atención y yo soy rápido como el viento. Ya sabes que siempre estoy dispuesto. Por desgracia no vengo de mi visita, no es de cortesía. ¿Oh? ¿Y a qué se debe entonces? Tenemos que hacer una expedición fuera de la ciudad. Ya sabes que no. Tal y como están las cosas, no es algo muy seguro. Me temo que no has elegido la mejor fecha para eso, mi pequeño amigo. ¿Y alguna buena? Cierto es. Bueno, pues dime, ¿qué? ¿Necesitas provisiones? ¿En qué puedo ayudarte? Sí, necesitaremos que nos equiparas bien, ya sabes, provisiones para ¿cuánto? ¿Dos o tres días? Sí. ¿Ras? ¿Sí? Sí. Tres días, diría. Si es posible, algo que no esté podrido del todo, algo que se pueda comer sin vomitar.
Sin problemas, sí, claro. Raciones, os puedo preparar. ¿Cuántas raciones para un día? ¿Cuántos paquetes de raciones? Por así decirlo, los paquetes de raciones cuestan por cada ración de para un día son 10 peniques de bronce. 10 de bronce. Peniques de bronce. La equivalencia bronce-plata era... Eran 12, si mal no recuerdo. Que tienen en contra de los sistemas de 10. Sí, 12, sí, 12. Ahí en teoría os aparece en el chat. Sí. Vale. Ocupa uno y... No podemos comprar un paquete de estos ya que sean varios. De uno en uno lo tenemos que pillar, ¿no? Pero, a lo que sí. Me refiero de si vamos a estar dos días, pues qué menos que llevarnos... Si cada paquete de estos va a contener raciones para una persona de un día, por ejemplo, comida... Desayuno, comida, cena. Va a comprar que mínimo dos por cabeza o tres, como mucho. ¿Tres queréis comprar? Sí. Sí, así luego tenemos por si acaso. Vale. Tres por cabeza, ¿no? Nueve total. Sí. Ah, nueve en total. Claro, sean nueve, pues sean tres, vale, por cabeza. Sí, sí, sí. Pues, ¿Cómo era tu amigo, Jack? Viejo Jack. Viejo Jack. Quizás nos vendría bien también que nos pusiera algo de cuerda. Pedernal. Pagado por Amras. ¿Lo has pagado tú, Amras? Sí. Vale. Perfecto. Pues eso, necesitaríamos también velas. Por lo menos un par de velas. Bueno, ¿cuerda? Según le vais diciendo, él os va poniendo todo en el mostrador sin problemas, ¿sabes? Pero, ¿velas, antorchas mejor o...? ¿Tienes pensado tirar con antorcha? ¿Ah, ¿en qué? Que si tienes pensado ir con antorcha en la mano. Es para alumbrar lo justo y necesario. Si tú con una vela ves... Podemos hacer un fuego más grande. Sí, bien. Me parece bien, velas, cuerda. Sí. Velas, cuerda, entiendo que pedernal para hacer fuego. A menos que alguien sea un mago, puedo decirlo ahora. Nos ahorraría muchísimos problemas. Ahí os dejo la vela. Quien quiera cogerla, que la pague. Cuesta un chelín de plata. Eso es. Pagado por Tico. Venga, velas. ¿Qué más? Cuerda. Cuerda. Quien la pague, evidentemente, se la queda en su inventario, lo digo, ¿eh? Sí, 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 sí. Cada uno cargado de comida, el otro de vela, otro de cuerda. Bueno, pues vemos ahí al viejo ya poniendo cosas y dice, madre mía, ¿por dónde van estos, tú? Cuerda, a ver, cuerda. Hostia, no me sale como cuerda, o sea, cuerda, ¿cómo estará puesto? Soga o algo. Soga. Soga, correcto. Venga. No sé, ¿se os ocurre algo más? Ahí está. Ojo, a ver, las sogas son 8 chelines de plata, ¿eh? Pero, ¿está hecho de oro? Señor, una cuerda normal. No queremos cuerda de la sábana santa, del apóstol. ¿Está hecha con el pelo délfico o qué? San Judas Tadeo, vamos. Bueno, las peluquerías del barrio élfico. Hay que comer, chicos. Entender que son fechas difíciles. Hay mucho ajetreo. El negocio ya no va como iba antes. ¿Y si nos dan la mitad de la cuerda? Hombre, ya lo vea él. Muy grande no es. ¿Para 5 yardas? ¿5 yardas? Pero si 5 yardas. ¿Te haces tú en un salto de esto de longitud? Lo justo para poder atar algo. Se me falta. Si quieres, te doy una cuerda de 5 yardas. Pero a lo mejor el segundo piso de algo no está a 5 yardas. Esto más. Yo si quieres te doy 5 yardas y reduzco el precio a la mitad. ¿Tú tenías 8 peniques? No sé. Yo tengo más dinero del que piensas. Está montado en el dólar. Venga, el dólar, sí. ¿Qué más cositas? Una petición especial para mí, Jack. Una onda. Sí.
¿Una onda? Sí, claro que sí. Déjame ver. Empiezas a hablar así un poquito con él. Venga, tírame a regatear con más 20. Regatear. Hito desafiante, no más 20. Normal. No regateo. Bueno, entonces sé que empieza a hablar así un poquito. Bueno, esto es lo que tengo para aquí. Te da una onda. Solo porque te timé la otra vez. ¿Eh? Solo porque te timé la otra vez, no vas a decir que me vas a dar. Bueno, rencoroso eres ya. Pequeño tico, ya te conozco. Y nos conocemos, ¿eh? Venga, Jack. Es muy entrañable. Míralo. Te da una onda que tú ves que tiene una calidad media. Los chequeos de regatear, siempre que compréis algo, si depende de cómo, de cuántos éxitos es, reduce un 10% el precio, ¿vale? Vale. Así que... La onda. ¿Tienes alguna lanza? Dame un segundo, espera. Sí, sí. Vale, onda. ¿Quieres también... un par de piedras? Munición. No te preocupes, Jack. Ya las piedras las pongo yo. Bueno, si son a este precio, no. Ya las cojo del camino. Que me acabo de acordar de la escena de la vida de Brian. ¿Piedras, señora? No, en el suelo hay muchas. Súper ridículo. Dios. Venga, vale. La lanza, eso. Sí. ¿Una lanza? Quiero saber si tienes alguna lanza. Bueno, esto no es una armería, pero veré qué puedo tener. No vaya a ponerle un cuchillo atado a un palo, por favor. Bueno, a ver. Te puedo ofrecer una lanza, chico, pero no es lo mejor... No es una de las mejores lanzas, tengo que advertírtelo, ¿de acuerdo? Ya te digo, no soy armero. Por aquí tengo... Es... baratijas y un poco de todo. Vale, viendo lo que me dice, no es lo que me busco. Sin problemas. Muchísimas gracias. Bien, ¿puedo ayudaros en algo más? ¿Cómo es que se ocurre que te vamos a llevar allí fuera? ¿Quién ha cogido las raciones, por cierto? Yo. Vale. Te las he pagado. Vale. Antimosquito iba a decir, pero... No sé yo... Vale, las voy a dividir a partes iguales. Uh-huh. ¿Te parece? Sí. Y bueno, seguir con la escena mientras lo voy. Pues bueno, una vez que hemos comprado, todavía sin salir de la tienda, estamos ahí. Este paquete lo llevo yo, este lo llevas tú. Yo, mientras tengo en el bolsillo más oculto de mi ruinosa camisa, metido el papelito con el salvoconducto, con más miedo que vergüenza. Uh-huh. Y de hecho, ya que está lloviendo, sería más rentable meterlo en algo que no se vaya a estropear, ¿no? Pienso. Una botella. Lo que tú quieras. Bien, pues ¿qué hacemos? Bueno, ya estamos equipados. ¿Queréis que salgamos? ¿Queréis que visitemos el distrito élfico? ¿Nos podrán aportar algo los elfos? Que no tengamos ya. Es decir, tú conoces a tu gente, ¿se portarán bien con nosotros? ¿Merecerá la pena el viaje? Ya he dicho, esta ciudad corrompe el espíritu de cualquier ser. He visto la última vez que pasé por ahí. Lo que vi no terminaba de gustarme. Así que no creo que nos echen más ayuda de la que hemos recibido hasta ahora. Bueno,
Entonces partamos. Entonces, efectivamente, vayamos hacia las puertas y busquemos al tal Jekyll. Muy bien, pues el grupo se dirige a las puertas. De acuerdo. Nos dirigimos hacia las puertas, las vamos viendo, unas enormes murallas coronadas por torres a ambos lados que se yerguen sobre los tejados de las casas y de los edificios. Vemos unas inmensas puertas de doble hoja, altísimas, pesadísimas, adornadas con el emblema de Marienburgo, ¿de acuerdo? Vemos esa sirena con una espada. Lo vemos, ¿verdad? Lo estáis viendo. Sí. Con una espada y una bolsa de oro, que es el emblema de Marienburgo, en un pesadísimo adorno de bronce, con sus topes de metal, sus cerrojos, sus remaches. Y vemos que las puertas están abiertas de par en par, pero hay un cordón impenetrable de patrullas y soldados que corta el paso hacia el exterior y que hay pequeños, ¿cómo se dice? Pequeños... ay, se me acaba de ir. Cuando vas por una carretera que tienes que peajes, eso. Como pequeños peajes en los que van parando a los grupos para ver si les dejan entrar, que todas esas cosas, ¿verdad? Vemos las barbacanas que están atestadas de soldados vistiendo estos colores, estos escudos de Marienburgo. Y las patrullas y las milicias corren de un lado a otro, se organizan en grupos, acordonan la zona formando colas inmensas, grandes grupos de gente que se va apiñando a las puertas. La gente está guardando su turno en estas interminables colas para entrar y conseguir un pase a la ciudad. Incluso las milicias, que vosotros lo veis, la milicia de la ciudad, está siendo casi superada por el gentío. Hay más gentío y más muchedumbre que milicia de Marienburgo. Veis en los soldados esos rostros cansados, con ansiedad, que parece que no han casi dormido por el incesante trabajo de contener a la gente y de controlar este paso de gentío a Marienburgo. Seguramente llegará un momento en que la ciudad se cierre a cal y canto. Y bueno, estamos ahí con estas milicias acordonando la ciudad, como os digo, y ya estamos prácticamente aquí vamos a cruzar la última puerta hacia el exterior. Y bueno, yo supongo que vosotros enseñáis el salvoconducto. Correcto. Una vez que os dirigís pues a cualquier sargento de brigada o cualquier superior, en cuanto le enseñáis el certificado, ellos rápidamente os coge al grupo, os miran un poco así raro, como diciendo vaya un grupo tan variopinto, y os llevan sin mediar palabra por unos cordones de patrullas hacia el otro lado, puerta por puerta por puerta, de acuerdo, porque son varias barbacanas, hacia el exterior. Yo os pregunto, seguimos saliendo hacia el exterior, hacia la última puerta, hacia las afueras, ¿verdad? Sí. Bien. Pues ahora sí. Cruzamos la última puerta, dejamos atrás Marienburgo y lo que vemos es, sin lugar a dudas, sobrecogedor. La cantidad de gente que intentaba entrar en Marienburgo, en ese camino por los puentes, por las barbacanas, era increíble. Pero lo que vemos ahora, una vez dejada atrás la última puerta, es increíble. Vemos prácticamente toda una marabunta de gente incesante que está formando una amplia horda alrededor de la última puerta. Vemos la lluvia que sigue inundando la tierra, formando charcos y barrizales. Los refugiados siguen llegando en carruajes pequeños, en caballos, algunos a pie. Otra gente arrastra sus pertenencias, llevando a cuestas las pocas pertenencias que les quedan o que pueden llevar con ellos. En sus caras vemos la gente, esta pobre gente, la expresión de gente que lo ha perdido todo, que está huyendo del desastre y de la guerra
que se cierne sobre el norte. Seguimos viendo este gentío y esta maragunta de patrullas que van de aquí a allá controlando este tráfico, yendo de aquí para allá para solucionar cualquier problema, y básicamente eso es lo que vemos. Gente arrinconada, dividiéndose en chabolas, en guetos, que se están formando ya guetos. Hay gente que está teniendo casuchas simplemente para dormir, telas con palos, otra gente duerme a la intemperie junto a sacos y cajas. Bueno, un caos masificado, básicamente lo que veis en la imagen. Toda esa gente intentando cada vez más, acercándose a la puerta, haciendo cola, y la mayoría de la gente se le niega el paso. A no ser que puedas pagarlo, como todo, aquí en Marienburgo. Eric, cuando ves a toda esta gente, a todos estos pobres, a todos estos desdichados, ¿de alguna forma te ves reflejado en esta gente? Esta gente sin hogar, por dioseros, estos pillastres. De hecho, al salir de las murallas y ves todo ese ambiente, no es nada que haya sido ajeno a mi vida desde que era pequeño. De estar ya hacinados en un hospicio y viendo siempre la manera de conseguir un trozo de pan. De hecho, veo corretear a los críos entre la gente y ver algún otro bolsillo que se deshilacha por algún punto y que hay alguna moneda con la cual esos bribones podrán seguir viviendo un día más. Posible que cuando ves esa escena, que para ti te es tan familiar, esboces una pequeña media sonrisa. Bien, pues, ¿qué hacemos? Pues una vez que hemos salido y ya los guardias quedan atrás. Sí, sí, os han dejado. La muchedumbre, y la muchedumbre tanto está empezando a acampar como discutiendo con los guardias. Yo pues voy a separar un poco de todo ese grupo de gente para avisar a Anras y a Tico de que hay que tener cuidado, porque por aquí cualquier cosa que llevemos encima puede volar en cualquier momento o causar que nos intenten matar. Un mísero trozo de pan con musgo a día de hoy entre esta gente es un manjar. Así que no dejéis nada a la vista. Si quieres, deja tu daga a la vista, que eso posiblemente nos mantendrá con vida para cruzar esto. Deberíamos movernos con rapidez y salir de aquí cuanto antes. Tan sí, estoy de acuerdo. Hacia las marismas, buscar al tal Jekyll. Pero aquí te pinta muchedumbre, como bien dice Eric. No estamos seguros. Pues quien no, de hambre puede intentar aprovecharse de nosotros. Tico, ¿tú sabes llegar? ¿También controlas la parte exterior de la ciudad? No tanto. Tengo algunas nociones básicas, conozco lo que se dice, pero soy un halfling de ciudad. Me he nacido y criado en Marienburgo toda mi vida. Muy bien. Pues, ¿no te suenan las canteras que están en las marismas? Allí estuve hospedado unos días antes de que me llevaran ante su maravillosa santidad y terminan metido en este fregado. No sé por qué me da que la palabra hospedado no es la más adecuada para tu estancia allí. Soy un gran señor, ¿no lo ves? Tengo comida, es un lujo. Sí, sigue caminando. Sigamos. Amras se pone la capucha. Y va observando todo a su alrededor, intentando escuchar también conversaciones por si llegara a escuchar algo sobre las marismas o... Venga, pues vosotros también queréis poner el oído, por ejemplo. De hecho, es la mejor manera ahora mismo de salir vivos de aquí. Venga, pues una tirada de cotilleo. Recordad que tenéis que encontrar a Jekyll, que es el único que conoce... Sí. Por eso, a ver si escuchamos el nombre de Jekyll o... ¿Cotilleo a pelo o más 20? ¿Solamente vais a escuchar o vais a preguntar? Vamos a poner la oreja por ahora. Vale. Pues cotilleo... cotilleo más 20, sí. Me quedo con la tirada más alta. Tía. Más 3.
más 3. Vale, bueno. Bueno, pues empezando por Amras. Amras, sí. Entre toda esta marabunta de gente, ves muchas orejas picudas. Indudablemente, aunque estén todos encapuchados, ves en ellos, con tus afilados y perceptibles, con tu indudablemente maravillosa vista de elfo, ves en ellos las facciones élficas. Tú mismo reconoces a los de tu propia raza. Sí. Y ves en muchos de ellos ves el miedo y la tensión, como nunca antes los habías visto. Están también apartados, y ves que hay muchos grupos de elfos, ¿de acuerdo? Algunos de ellos llevan marcas que tú reconoces como Eonir. Los Eonir son básicamente los elfos que viven en el bosque de Laurelon, en el norte, pegando con Nordland, ¿de acuerdo? Son básicamente, los Eonir son descendientes, son primos de los de Azelloren, pero tienen una cultura y sociedad diferentes, ¿de acuerdo? Son menos aislacionistas y mantienen relaciones más diplomáticas y pacíficas con los humanos, ¿de acuerdo? Aunque en ocasiones, como todo, pues tensas también. Los Eonir se consideran los herederos culturales de los primeros colonos elfos que llegaron al viejo mundo, ¿de acuerdo? Y que decidieron quedarse. Entonces, esos elfos se llaman a sí mismos Eonir. Y todos portan la runa de Daroir, que significa recuerdo, memoria y fuerza de las piedras. Y cuando tú ves esas marcas, tú los reconoces como elfos de Laurelorn. Eso por tu parte, ¿de acuerdo? Ahora, vale. El otro que ha sacado una tirada buena es Eric. Eric, tú lo que oyes es que hay muchos refugiados y mucha gente que viene de Argendorf y Dietershafen. Son ciudades costeras de Nordland, de la costa. Al parecer, no solo la costa de Nordland está siendo atacada por flotas de bárbaros y de todo tipo de hordas del caos, sino que es que desde las estepas heladas de Kislev, liderados por un caudillo conocido como Surta Lenk, está llegando otra horda que está asaltando las tierras de Kislev y continúa avanzando hacia el sur. Dicen que pronto van a llegar al Imperio. Y además, que no solo ya desde el norte, sino que es que desde el este, más allá de las montañas del fin del mundo, hay una horda de guerreros Kurgan que se prepara para lanzar su ataque. Eso es lo que tú oyes, eso es lo que los dos oís. ¿Qué hacemos? Pues vamos nada de Jekyll, no habéis oído nada de Jekyll. Pues vamos avanzando, porque entiendo que se intuye entre todo este maldito ajetreo de gente, chozas a medio montar, maderos mal puestos, niños corriendo, soldados que están intentando poner un poco de calma. Entiendo que en algún punto se verá como un final de estos guetos, de toda esta locura que se está montando. Quizás lo suyo sería ir acercándose poco a poco hacia esa afuera y bordearlo hasta llegar a la zona del Bastar. Vale. Pues seguimos el camino, esta carretera, alejándonos de Marienburgo, y vamos dejando poco a poco atrás toda esta marabunta hasta llegar lo que ya viene siendo las típicas chabolas y casuchas que están... Tiene un nombre estos barrios que están a las afueras de las ciudades, pero ahora mismo no me acuerdo cómo. ¿Favelas? Ghetto, favelas. Sí, vamos a decirlo así, ¿de acuerdo? Más chabolas, ¿de acuerdo? Algo así. Sigue habiendo tráfico, pero de gentío, de refugiados, pero en la carretera que va hacia Marienburgo, que se ve a lo lejos, ¿de acuerdo? Pero bueno, ya el ambiente está más liberado. ¿Qué hacemos? ¿Hay algún control de guardia? El típico están cruce de camino. Sí, pero ya muchísimo gente. Menos. Muchísimo sí. Menos. No, pero es más que nada para acercarnos a ellos. Uh-huh. Por si son autóctonos de la zona.
y preguntarles que si conocen la zona por la que quizás estén los pantaneros para poder intentar buscar a ir a Jackie. ¿Pantaneros? Sí. Está todo repleto de esta gente. Todo esto está lleno de marismas y de riachuelos que llegan hasta los pantanos del norte. Si preguntas por allí y ves que te señala un grupo de casuchas que efectivamente están como pegadas a riachuelos y canales de agua más profunda, lleno de arboledas pequeñas y todo eso, ¿vale? Y os dan breves instrucciones para un grupo de casuchas, que allí podrás encontrar pantaneros. Bueno, yo miro a mis compañeros y les digo, joder, hay que probar. En algún momento tenemos que arriesgar a hablar, ¿no?, con esta gente. Sí, y preguntar por ese tal Jackie. Después de darle las gracias a estas pobres criaturas que están aquí bajo la lluvia, vamos a dirigirnos hacia la zona de las casuchas, a ver si viene alguien en las puertas, en algún porchecito. Bien, pues al primero que vemos es a un señor bastante singular que está junto a este canal, y os vais a acercar a él. Tiene pinta indudablemente de pantanero. ¿Y qué hacéis? Pues una vez que nos estamos acercando y estamos viéndolo, pues básicamente ya pinta distinto de los demás, por algún motivo extraño. Así que pues nos acercamos, ya que los guardias nos han mandado ahí, y vamos a intentar sacar información de este tal Jekyll, a ver si por un casual sabe algo. Uh-huh. Raro sería que entre el gremio no se conocieran. Bien, pues la escena vuestra. Saludos, digo desde mejor dejando 3 metros de distancia, ¿no? Para no fiándome. Estamos buscando a Jekyll, el pantanero. ¿Veis algo de él? Buenos días, pues lo tenéis aquí delante. ¿Qué se los ofrece? Anda, qué rápido. Os lo dije, nuestro día de suerte. Jekyll, necesitamos tu ayuda. Venimos en nombre de Osric, el cazador de brujas. De Osric, sí, me acuerdo de él. Hace tiempo que no lo veo. ¿Todo bien? Bueno, no muy bien, que digamos. Vaya. La última vez que lo vimos, creo que estaba en las últimas. Válgame Sigmar. Bueno, era un buen hombre. Espero que al menos haya tenido una muerte plácida o rápida. Eso no sé. Placentera seguramente sí. Sí. Y va hasta los ojos. No sé. E indolorada. Muy bien. Pues adelante, ustedes dirán. Pues. ¿Qué es lo que buscan? Estamos. Adelante, Anras, díselo tú. Bueno, es que vamos a ir directo al grano. Estamos buscando el lugar donde se encontró hubo la incursión esta de Osric, encontró al bebé, que ahora todo el mundo adora. Bien, este es un tema un tanto peliagudo. Quizá deberíamos separarnos un poco y hablarlo con un poco más de discreción. Pero en cualquier caso, sí, he oído hablar de este niño y de... No sé exactamente qué es lo que hizo Osric acerca de este tema, pero en cualquier caso, vayámonos un poco y andamos, si hay alguna choza por ahí, pues a un lugar que no haya tanta gente o que al menos no haya curiosos por ahí. Si quieres invitarlos a tu choza. Ah, vale, la tengo ahí, perfecto. Pues si les apetece, entren y lo hablamos tranquilamente. Vais a seguir a Jekyll y os vais a quedar un poco al principio ensimismados en su apariencia, porque
Es un tipo realmente singular. Y cuéntanos, Jekyll, ¿qué pinta tienes? Jekyll es un... es un hombre, es un humano, es un pantanero de pocos recursos, que ni siquiera lleva botas, va descalzo, con ropas harapientas, raídas y que no se han lavado en bastante tiempo, y se dedica básicamente a utilizar su, sin desvelar demasiadas cosas, a utilizar su barca para ganarse la vida, y vive en esta choza donde hay un pequeño embarcadero con un par de balsas, de balsas para unas 6 personas y poco más. Si queréis ir descubriendo vosotros mismos, pero la apariencia es esta, un hombre de unos 30 años, una cosa así. Muy bien. ¿Y cómo es esa choza en la que vives? Es una choza sumamente simple, de piedra, pero que se ve que ha pasado por muchísimas manos. No la construyó, sino que hace décadas, sino siglos, que está ahí, con un tejado de madera o incluso de paja, y muy pequeña, donde apenas hay una mesa, un pequeño hogar y un poco de bultos en el suelo, con almohadas y algunos víveres. Lo indispensable para sobrevivir. Jekyll es un hombre, en fin, que no pertenece a la alta burguesía. Muy bien, pues seguís a este curioso y singular pantanero hasta su humilde morada, cerráis la puerta y la escena es vuestra. Pues una vez que entramos en la choza, yo básicamente, si puedo, me voy a quedar cerca de la puerta por si se escuchara algún tipo de cotilleo o algún tipo de cotilla que viene, ya que hay tanta gente hoy en día andando por los caminos. A los guardias que le hemos preguntado lo tenían bastante claro, pero siempre es bueno desconfiar. Y qué narices, si la cosa se pone fea, yo salgo corriendo el primero. Yo, mi... estoy fuera de Marienburgo, no tengo unos grilletes, si puedo voy a correr. Bueno, Amras mira y hay una chimenea. ¿Tiene chimenea o tiene un fuego encendido? Sí, es un pequeño hogar con un... sí, está encendido el fuego. Pues me acerco para calentarme y secarme. Perfecto. Por esto ahí. Bueno, es un hogar acogedor, Jekyll. Es un hogar, al menos. Lejos, ¿sí?, de las grandes casas y calles atestadas de gente humanos bruta. Que... correcto. Pues ustedes me dirán, un elfo, un humano y un halfling... preguntando por este templo. Indicadme algo más acerca de lo que le ocurrió a Osric, qué es lo que os ha traído aquí en relación a él. Antes de morir, Osric nos encargó que buscáramos qué fue lo que pasó con ese niño, Carl. Y vamos, según nos contó, tú fuiste quien le ayudó a encontrar el templo, donde halló al niño. Correcto. Sin embargo, perdonad mi indiscreción, pero me gustaría encontrar alguna prueba de que esto que decís es cierto, porque en estos tiempos que corren, que está lleno de gente y que intenta estafar a todo el mundo, si tuvieran algún papel que indicara que vienen de parte de él o de su institución o alguna prueba de su amistad, sería de gran ayuda. Amras mira a Eric. Cuando está terminando de decir eso, Jekyll, me acerco a la mesa, saco la daga y la hinco en la mesa con una empuñadura bastante característica, que básicamente en mis manos es un arma desaprovechada, tanto en calidad como en manejo. Sin duda, aquí está nuestra prueba. Sin duda, esta es la daga. Sí, sin duda es la daga de Osric. Adelante, pues. ¿Estáis buscando el templo donde Osric
encontró al niño hace unos cuantos años. En las marismas hay muchos lugares encantados, muchos lugares siniestros, aunque también tiene sus particularidades y encantos, aunque la gente le cuesta de ver. Pero sí que es cierto que ese templo justamente donde encontró a ese niño no es muy concurrido, digamos. Pero sí que hay algunas malas gentes que a veces realizan ahí, he oído rumores acerca de ello, realizan ahí sacrificios en honor a Stormfells. Cuando termina de decir eso, yo miro a Anras, no sé si a ti te suena, pero a mí, ¿sacrificios ya? Bueno, de mis 20 años que llevo por el Imperio he visto varios sitios donde han habido sacrificios. De hecho, estuve envuelto en algo parecido y se me culpó de algo de eso. Pero bueno, no veo algo novedoso en estas tierras de humanos. Pues esta es la verdadera lástima de la humanidad, que los sacrificios humanos no sean una noticia. En cualquier caso, este templo se encuentra más o menos a unos 2 días de navegación. ¿Qué queréis hacer exactamente? Queremos ir, ver el sitio, revisar a ver si quedó encontramos alguna prueba. Algo. Sí, porque a menos de que alguien de aquí sea un mago, cosa que ya he repetido, no podemos saber nada de ese lugar. Bien, sin duda. Nuestro objetivo es saber todo, averiguar todo lo que podamos sobre ese niño. Ya sabes todos los rumores que está viendo, esa nueva cruzada, son cosas muy, muy sospechosas. Y realmente queremos averiguar qué hay detrás de todo esto, es lo que Rick nos encargó que averiguáramos. Muy bien, sin duda no vais a encontrar a un mejor guía para este viaje, para este paseo. Pero bueno, en cualquier caso, como sois o erais, más bien amigos de Osric, os puedo hacer un descuento y dejaros este viaje que, por supuesto, para mí tiene mi coste en 3 chelines cada uno. 3 chelines de oro al día. ¿3 chelines de oro? Son 3 días enteros, o sea, 2 días enteros, y el riesgo no es menor. Bueno, podríamos darte el salvoconducto para entrar a la ciudad y podrías reclamárselos tú a su santidad. Él seguro que te lo paga, encantado. Sí, me río. Sí, estoy seguro de ello, pero prefiero tenerlos en mano que irlos a buscar dentro de la ciudad. No quiero entrar en Marienburgo. Yo intento... ¿Aceptaría un cheque? Sí, sobre todo tuyo. Vamos a ver, tengo malas pintas, pero tampoco es para tanto, leche. No, lamentablemente fuera de la ciudad solo se admite metal. Solo metal. Bueno, ¿y alguna rebaja especial? Bueno, como amigos de Osric, normalmente mi tarifa son 4 chelines de oro. Se los dejo en 3 chelines de oro. Venga, va, 2,5. ¿Qué tal 2? Estamos buscando algo que a lo mejor puede ayudar a que esto mejore y tengas más negocio después. Porque con la cantidad de gente que hoy en día está pasando por aquí y cómo está la cosa, creo que no tienes mucho trabajo al respecto. Bueno, sé que él se lo piensa un poco. Dime. De hecho, tenemos el diente. Bueno, tenemos un diente del niño. Podrías venderlo como reliquia que has encontrado en el pantano y hacer más dinero. De hecho, saco el diente de uno de los bolsillos y se lo enseño. Jekyll se lo mira. O sea, no te lo coge ni siquiera, pero se lo mira y dice: lamentablemente, como ya he dicho, prefiero el metal. Mira, 2 chelines de oro y no puedo bajar más. Vale, me parece bien. Por mí.
2 monedas de oro en total, entonces. Cada día, ¿eh? Cada día. A mí me parece demasiado. Nos van a picar los mosquitos. Hay posibilidad de que nos maten. Lo mismo nos está llevando a nuestra muerte y encima todo le pagamos. Bueno, él también moriría. O no, si está compinchado con ellos. Porque yo no lo conozco, Tico. Tú tampoco lo conocías. O sea, sé que... Confío en Osric, o confiaba en Osric. Y si Osric nos ha mandado a él... Sí, pero Osric ya no está aquí. Cierto. Yo confío en Osric. ¿Algún rasgo especial que recuerdes de Osric, Jackie? ¿Algún rasgo especial? Bueno, era una persona muy religiosa, muy devota. Era un hombre delgado, nervioso, echado para adelante, muy seguro de sí mismo, como acostumbran a ser todos los cazadores de brujas. De unos 40 años. Dios vale, es mejor que el suyo. Concuerda perfectamente con vale, Alex. Perfecto. Bueno, podemos dar la mitad ahora y a la vuelta al terminado del viaje, la otra parte. Me parece. Si no completamos el viaje. Me parece bien. Por lo tanto, es 2 días de ir. Vemos lo que hay que ver tan rápido como sea posible y volvemos hacia aquí. ¿Sí? Sí. Muy bien. ¿Cuánto le pongo en la factura entonces, Jekyll? ¿Queréis factura o...? Para contárselo. Dale el IVA. ¿Cuánto en total? Ahora es como cuando te meten en este para cobrar. ¿Cuánto pongo en la maquinita? Qué asco de condado, la virgen. El Ramón se fue. 2 de plata, dicho. ¿2 de plata, dicho? Sí, de bronce. 2, ¿no? 2 cada día, por lo tanto, si son 4 días... Ahora 2, o sea, ahora 4 y a la vuelta 4 más. Lo vamos a tener que hacer colecta para pagar, ¿eh? ¿Tenéis 4 monedas? Yo tengo casi 4. ¿Quién tiene 4 monedas de oro? Yo tengo 4 de oro, si no me equivoco. Sí. Porque si no, lo podemos hacer 2 y 2 y así pagáis, vais poner, ¿sabes? Yo tengo 3, o sea, hasta 3 puedo pagar. ¿Cómo queréis hacerlo? ¿Las pagas tú todas, Anras, o lo divido? Sí. Vale. Pues ahí tenéis una. Ya sabéis que soy como elfo que voy por el mundo. Una corona de oro que paga Anras. La pago yo también, le puedo dar yo también a pagar, ¿no? Y la otra, las otras 2. Y ahí estamos. Esto es un despropósito de lugar, yo lo sigo diciendo. Ahí ya tenéis. Ya está, ¿no? Eso a pagar es. También. Están las 4, ¿no? Del vale. ¿Y tenéis muchos clientes con estos precios? Yo creo que no. Bueno, antes de nada deciros que ya va atardeciendo, va anocheciendo. Solamente dejo eso. La cena sigue siendo vuestra. Bueno, en realidad esto es un sobresueldo. En realidad me trabajo especialmente recolectando hierbas y plantas de las marismas y luego las vendo en boticarios dentro de Marienburgo. ¿Y pagan bien? No muy bien, por eso tengo que combinar los dos trabajos. Necesitaremos víveres, pedernal, agua, un poco de aceite para el fanalillo, pero aparte de ello, que veo que vais bastante pertrechados, podemos salir cuando estéis listos. Pues... Víveres llevamos. Sí. Cuerda llevamos, pedernal llevamos. Pues entonces... Por mí, antes lleguemos a ese lugar. Sí. Antes volvemos y antes nos terminamos de arruinar. ¿Sería aconsejable partir de inmediato? O sea, partir al alba con la luz o... Para mí no hay problema. Conozco estos pantanos como la palma de mi mano, así que... No habrá problema en ello. Además, yo veo la oscuridad bien. ¿Salimos entonces por la noche? Como los valientes. Vamos, ¿qué nos van a quitar ya? Nos han quitado todo el oro. Nos han quitado la dignidad. No nos han dado ropa. ¿Qué nos quitan más? La vida. Tico.
Mira sí. Ras el suelo al salir en la fe y dice: ¿tienes piedras para tu onda? Yo, es lo que iba a decir yo, por el camino, si se me ha permitido, pues ir cogiendo rocas y de tamaño medio y metiéndolas en una bolsita para mi onda. Vale, de hecho te iba a decir que yo ya agito así la mochila que llevo y suena un poquito a escombro. Venga, llevas una mochila llena de escombros, perfecto. Yo llevo un pocito de piedra. Porque esto no sale gratis, por suerte, en este lugar, por ahora. No lo digas muy alto, porque puede aparecer ahora el señor cantero del gremio de picapedreros de la Chabola. Oye, esas piedras son mías. Bueno, este sería un poco la ruta que tenéis que tomar, ¿de acuerdo? Entonces, vale, vamos a ver. ¿Salimos en mitad de la noche? No te vemos, punto, aviso. Como queráis, ¿eh? Si os queréis quedar a pasar la noche aquí, no estaremos muy cómodos, pero podemos esperar. Vamos a salir de noche, porque hay de cuatro personas, dos ven en la oscuridad. Una se conoce el camino ya de cabeza, y yo duermo mientras. Vale. El camino es... Vale. Una cosa así, ¿de acuerdo? ¿Vale? Siguiendo toda la red de riachuelos, que son más o menos de baja profundidad, ¿de acuerdo? A través de toda esta red de pantanos y marismas. Eso es más o menos un poco la ruta. Entonces, ¿qué hacemos? Yo podría por descansar y salir a Alba, lo veo más seguro. ¿Queréis ir de inmediato? Yo también. Sí, aquí nuestro amigo Jake no le importa que pasemos la noche. Por mí no hay problema. Que no haya suplemento por nocturnidad. No, esta noche sale gratis. Hostia. Esta noche sale gratis, la siguiente no. Apuntad. Muy bien. Anda, se busca una esquina y, como ya ha dormido varias veces, se sienta y se apoya contra la pared, observando la casa y, bueno, la Chabola y fijándose en todos los detalles así que más le llame la atención del lugar. ¿Hay algún catre o parecido? Porque como haya uno, Tico le va a echar un morro impresionante y se va a subir ahí. No, lo único que hay es un colchón de paja en el suelo que... Bueno, en teoría es mío. Tienes que quitar al Huffing de encima si lo quieres, o sea, él ya se ha acomodado ahí. Yo me lo miro mal, refunfuño, pero nada, empiezo a preparar algo para cenar y ya está. Y a poner leña en el fuego. Pues Eric, por no terminar ya de ser descortés, ya he visto que vamos a pensión completa y a gastos pagados, por lo que veo, pues se vuelve a quitar la ropa como en casa de Tico, con esa visión tan agradable, y deja la ropa puesta en la silla y la acerca un poco al fuego para que se seque, ya que la ropa de lino y demás, pues... Ya está bastante empapada, ya empieza a dar como asquito, ¿sabes? Si ya da asquito de normal, ahora con la lluvia más. Y me voy a tumbar ahí al lado del fuego. Mientras te calientas junto al fuego, oímos esos truenos que restallan en la noche y seguimos oyendo algo de ajetreo, de caravanas o pequeños convoys de refugiados e incluso de marchas forzadas de vete tú a saber... qué milicias y qué contingentes estatales, incluso a plena noche, están marchando hacia el norte. Se está poniendo un asunto. Todo parece apuntar a que esta no es la típica invasión como tantas estáis acostumbrados a escuchar. No sé qué pensaréis al respecto. Jekyll, ¿suele haber tanto alboroto por esta zona también? Ni mucho menos. Desde hace unos meses y especialmente las últimas 3 semanas, el número de gente que ha llegado a la ciudad es innumerable. Personas de todas las condiciones, de todos los sitios del imperio, se están viniendo hacia Marienburgo pensando que estos muros, estas murallas, van a protegerlos de lo que se viene. No sé mucho de lo que está pasando más allá del imperio, pero... Se rumorea algo de un rey de los tres ojos. Y me temo que el tercero
no es el del trasero. Tiene gracia. Sí, no sé, hace tiempo, hace unos años escuché también algo. Un devoto de vuestro querido dios, que tanto adoran los cazadores de bruja, que desapareció en mitad de la noche gritando en una ciudad importante. Yo, más allá de las marismas, no conozco mucho mundo. Conozco los misterios de estas marismas, que no son pocos, y las bellezas que también hay en ellas. Pero más allá de los rumores y chismorreos que llevan los soldados que de vez en cuando paran a desayunar cerca de mi casa, no sé mucho más. Quizá vosotros sepáis alguna cosa. Si venís de la ciudad, estoy seguro que sabréis más que yo. Es una locura la ciudad. Pero a mí, por otra parte, sí me interesa aprender más sobre las marismas. Tengo mucha curiosidad. La gente acostumbra a retirarse y a alejarse de las marismas, creyendo que es un lugar hostil y lleno de pobredumbre. Y lo cierto es que lo es. Pero no solo es muerte y enfermedades. También hay cierta belleza, cierta libertad, hay menos normas que en la ciudad. Aquí o comes o te comen. Es la ley de la naturaleza, simple y llanamente. Y esta simpleza le da cierta... A mí me da calma. Entiendo mucho más este mundo, y quizá tú me entiendas, como elfo que parece ser. Sí. Que no los... El ajetreo de la ciudad con todos los humanos tratando de engañarse unos a otros. Y mira rápidamente a Eric, le da un vistazo y ya está. ¿Tiene alguna animadversión Jekyll por los elfos? ¿Por la raza élfica? No, lo tiene en general contra todas las razas, incluida la suya. O sea, es un tipo que prefiere vivir en soledad. ¿Y vemos algún símbolo religioso que te... O sea, que parezca que seas un ferviente creyente en Sigmar? ¿Algún símbolo de cometa de dos colas o en Mana, en el dios del mar? ¿Algo por el estilo? No, con el tiempo... De pequeño sí, pero con el tiempo ha ido perdiendo la fe en los dioses, dado que su... En fin, situación social, pues es la que es, ¿no? Y después de ver todo lo que ha pasado esta gente y demás, ha ido perdiendo la fe, especialmente en los últimos meses. De modo que se toma cualquier culto fanático como algo extremista y malo. De la opinión, como yo, con ese tal Sigmar. Y me da apoyo así, dos manos atrás. Cuando vuelve a decir eso, yo le contesto: y por eso vosotros terminaréis en la hoguera. Mientras yo sigo tumbado ahí, cerquita del fuego, calentándome. Es increíble el fanatismo que se genera alrededor de las cosas. Bueno. ¿Qué dicen los elfos acerca de esta guerra? ¿Qué saben los elfos? Realmente no lo sé, porque llevo 20 años viajando por las tierras imperiales. Abandoné mi bosque en búsqueda de aprender cosas del mundo. Y la verdad que en mis tierras no sé. Los últimos elfos que he podido contactar han sido en la ciudad de Marienburgo, en el barrio Elfic. Y simplemente se les ve preocupado, pero también por la llegada de la gente. Y por eso estoy aquí. Realmente. Curioso grupo el vuestro. Halfling, un elfo y un hombre que no parece, con todo el respeto del mundo, no parece provenir de la nobleza, ayudando a un cazador de brujas. Y lo dejo así, como en puntos suspensivos. Soy el más noble de mi casa. Nunca Mírame. Hay que fiarse de las apariencias. Muy cierto. Querido Jekyll, quizás sea un noble real, pero simplemente está con esas apariencias para no destacar ante la gente. Quizá. No sé, Anras, ni huele como un noble, ni se comporta como un noble, ni tiene pinta de noble. ¿Cómo que no? Mientras estoy con la daga de... En bolas. Estoy en bolas con la daga
repelándome la uña, el negro quitándolo. Esa daga tan buena, tan perfecta, que posiblemente ahí termina de perder el filo, como la anterior. ¿Qué has hecho de cenar, Jekyll? ¿Perdona? ¿Qué has hecho de cenar? ¿Qué estamos hoy oliendo en la cazuela o lo que quiera que estés cocinando? Es un caldo, un cocido, con un poco de alubias y algunas hierbas. Hierbas recogidas del pantano. Especialmente hay un tipo de hierba que se llama estiércol de reyes, que ayuda a descansar y a relajarse. La droga. No, pero suave. Suave. Eso me decían a mí, que era suave. Pues mientras ellos están guisando, están hablando, yo aparte de estar acicalándome, o lo que yo creo que es acicalarse, que Tico no opina lo mismo que yo, muchas veces. Cuando pues miras a Tico, pues está horrorizado, vamos. Saco algún trozo de cuscurro de pan de este ya que queda de alguna de las muchas salidas que hemos tenido, que no hemos dejado todo a medio comer, para variar. Y me lo estoy comiendo porque un trozo de pan duro siempre entra bien. Mientras huelo el guisado y sigo diciendo, uff, más aguates. Ojalá podés comer otra vez salchicha o pescado. Pero Anras escucha eso y le comenta, siempre puedes pescar por los ríos de aquí, pescado. ¿Perdón? No, se refiere a Eric, por lo que ha dicho. ¿Podría hacerlo? Quizá lo intente. Lo mismo puedo tener un nuevo oficio. Quizás ser pescador. O incluso podría ser contrabandista. En estas aguas parece que no hay mucha gente. Eric tiene las mismas pintas de pescador que de noble. No sé. Sí, tengo muchas posibilidades. Bueno, no son señor. Pocos los contrabandistas que trafican en estas tierras entre Bretonia y el Imperio o Marienburgo. Pero es una profesión peligrosa, especialmente si no conoces el terreno. Bueno, intentaré quedarme con todo lo que pueda en este viaje. Ya que me cuesta el dinero, por lo menos lo aprovecharé. Bien. Por cierto, Eric, llevamos bastante tiempo juntos, pero nunca he sabido cómo llegaste a el templo, a la biblioteca, con una invitación muy especial. No había entrado todavía a Marienburgo y me apresaron. ¿Por qué? Por hacer nada. ¿Pero qué es lo que te hizo venir a Marienburgo? Quizá una oportunidad, quizá un viaje hacia el Nuevo Mundo. Allí dicen que hay bastante oro. Dicen que si eres un poco pillo y rápido, puedes hacerte con él. Incluso podría llevarme a Tico. Sería un buen complemento. Él corre y yo taso el oro. ¿Complemento? ¿Que soy ahora un bolso de mano? No, eres pequeñito. No te cobro, no le cobrarían. No me cobrarían por el viaje, te puedo meter en una maleta. Eso sí, eso todo es negociable. Y bueno, pues eso, me apresaron por no hacer nada. Yo, que ya me conoces, soy un santo. No he roto todavía un plato. Y me llevaron ahí, esa panda de santurrones. Y ya, te conocí en la puerta de... Sí, de la gran catedral. O sea, ¿Eso fue antes o después de que te metían a trabajar en la cantera? Eso fue justo después. Me cogieron las puertas, me llevaron allí. Y la cantera me llevaron ahí, siempre viajando. ¿Eh? Me tratan como un noble. Siempre viajo a grandes sitios. Véase este gran castillo. Una historia interesante. ¿Y tú, Jekyll, cómo conociste a Osric? A Osric lo conocí porque ya lo conocía mi padre. Mi padre y él hacía tiempo que eran amigos y venía a visitarnos de vez en cuando a casa. No sé qué asuntos tenían entre manos, yo simplemente lo veía de vez en cuando y luego pasó muchos años hasta que lo volví a ver hace 6 o
7 años, que es cuando hubo ese conflicto en el que estaba implicado este templo. Y después de eso solo lo he visto 3 o 4 veces más en los últimos años. Pero siempre me ha tratado muy bien. No sé si Ulrich era, a pesar de sus defectos, era un gran hombre. Lo conocías también. Erais amigos. Más que amigos, realmente yo le debía, tenía una gran deuda personal con él. Por eso ahora me veo envuelto en esta misión. A honrar su memoria. ¿Y tienes un poco de cerveza por ahí para brindar por él? Cerveza no, pero así un frasquito con licor Halfling, destilado por mí. Si quieres, siempre podemos brindar con este licor. Pues venga. Y saco un par de vasos sucios y... En fin, son los dos únicos vasos que tengo y los pongo encima de la mesa. Perfecto. Pues tirarme los dos, consumir alcohol. Te vas a tu pestañita, Jekyll, habilidades básicas, y hay una que pone consumir alcohol. Y tiráis a cero. Ay, cómo se emborrache. Que recupero las monedas de oro. Sí, estaba pensando lo mismo. Me has dicho a talentos. Habilidades. Habilidades. Consumir alcohol. Tirar. Esta tirada crítica. Es decisivo. Cuéntame, Jekyll, ¿cómo es ese licor? Ese licor Halfling, ¿a qué sabe? Pues no está mal, estoy acostumbrado a hierbas, a destilados sin ningún tipo de sabor, ni simplemente que queman en la garganta. Y este licor Halfling te deja una aromilla como a roble en el paladar. Y me ha gustado. Quizá vuelva a tomar otra. Muy bien. ¿Y qué tal le ha sentado a Tico este trago? Tico lo ha sentado peor, porque a pesar de que él está acostumbrado, porque lo destila él mismo, siguiendo la receta que le transmitió su abuela, lleva horas sin comer, lo cual es un insulto y una ofensa para un Halfling. Y no ha caído bien, y ya se empieza a sentir mareado. Se entremezcla el olor de la marisma con el olor de Eric, y no, aquí hay cosas que no le cuadran al sistema digestivo del pobre Tico. Necesita tumbarse un rato en ese colchón de paja. Muy bien, pues con esta imagen de este pantanero tan singular y de nuestro queridísimo Halfling brindando por Ulrich, vamos a pasar la noche en esta humilde morada. Durante la noche va a seguir sonando y tronando esta tormenta. Ese sigue rugiendo e inundando los alrededores, haciendo que el nivel de estas marismas crezca y que las corrientes cojan todavía más fuerza. A todas horas siempre hay un sonido, el sonido de un carruaje o de una marcha de gente, de refugiados, de convoys, incluso de pequeños contingentes y regimientos estatales, pequeños regimientos de milicias privadas, vete tú a saber, ¿no? Que están viajando. Y nos levantamos a primera hora de la mañana, cuando el sol está bien alto. ¿Y qué hacemos? Pues Amras mira algo de si ha sobró de anoche algo del estofado que estuvo preparando. Y si hay, pues pega, come un poco de buena mañana para recuperar también, llenarse el estómago antes de partir. Jekyll está preparando todo para el viaje, una pequeña bolsa con algunos víveres, poniendo un poco de aceite a la linterna que llevarán, al fanalillo que llevarán, y nada, por ahí tratando de reunir todos los objetos necesarios. En cuanto estéis preparados,
Nos dirigimos hacia la barca. Cuando me digáis. Tico se levanta con un gran dolor de cabeza. No, no ha pasado muy buena noche. Pero veis cómo se saca unas hierbas de uno de los bolsillos, las mastica. Y dice, venga, pongámonos en marcha cuanto antes. ¿Quieres un poco de estiércol de reyes? Halfling. Para pasar la resaca. Sí, por favor. O sea, lo que sea, pero no grites tan alto. Vale, se lo doy. Se lo doy y... ¿Salimos de la choza? O... Sí. Sí. Ya no, Jekyll, tú conoces el camino. Pues dinos ese camino desde tu choza hasta lo que es ya... los riachuelos, estos caminos, pequeños ríos de las marismas que van conectando hacia el norte, donde tienes una de tus barcas. Cuéntanos, ¿cómo es esa barquita? ¿Qué pinta tiene? Ah, sí, vamos andando por un camino fangoso, con árboles que está todo mojado, y a unos 200, 300 metros hay un pequeño embarcadero en uno de los de estos canales con una barca. No es una barca enorme ni una barcaza, pero suficiente para que quepan de sobra cuatro personas, con un par de remos y con un agujero para sujetar el mástil de un farolillo. Así que hay espacio para poner también los víveres y demás. Y luego les digo que yo voy a estar llevando los remos. Si te parece bien, Elfo, tú ponte delante para... y agudiza tu vista para ver que todo vaya bien. Problema. Que no haya ningún peligro. Halfling, tú mantente también los oídos bien abiertos. Y tú, señor Eric, pues haz lo que puedas. Intenta no molestar. Lo que sea que sepas hacer. Cuenta chistes. Ya, discriminando por raza, lo que me faltaba. Bueno, justamente ha discriminado a su misma raza. No lo hago con odio, ¿eh? No es con odio. Te desprecio, no, si no hay odio. Bueno, pues os subís a esta pequeña y humilde barcaza que nos ha descrito Jekyll. Y poco a poco, Jekyll con el remo nos aleja del embarcadero y empieza a dar esas fuertes brazadas, pese a lo poco corpulento que es, hacia siguiendo el río arriba, hacia el noroeste. ¿De acuerdo? Poco a poco, como os digo, nos vamos alejando de este tumulto, del embarcadero y de cualquier camino, y nos introducimos a través de las marismas. El ajetreo y el ruido va quedando atrás, poco a poco. La luz comienza a escasear, e incluso a plena hora de la mañana, una mañana que se ha levantado gris, llena de nubarrones, ahora la luz comienza a escasear todavía más a medida que nos introducimos cada vez más en este pantano, donde una fina niebla nos comienza a envolver lentamente. El pantano es un hediondo y sombrío agujero de estiércol, atravesado por un laberinto de asquerosas aguas. Es todo un laberinto de canales y de riachuelos, formado por pequeños islotes, por árboles y todo tipo de hongos y vegetación medio hundida. Jekyll sigue remando tranquilamente, parece que conoce perfectamente el camino. Para vosotros esto es un completo laberinto lleno de canales que no tiene ningún sentido. A medida que avanzamos, el camino, el trayecto, se va volviendo tortuoso y asfixiante. ¿Hay alguno de vosotros tres que haya estado antes navegando? No, navegando... En pequeñas barcazas, pero para lo típico de cruzar algún río. ¿Es posible que alguno de vosotros se pueda marear por el
vaivén. Más que por el vaivén, quizá por el olor. Es demasiado fuerte. El aire está demasiado denso. Y concentrado. Podríamos decir, sí. Podríamos decir tampoco que los picotazos de los mosquitos tampoco ayudan. Te atraviesan de un lado a otro. La resaca de Tico tampoco le ayudará mucho a él. Es decir, o sea, el estado del estómago de Tico ahora mismo es de rompan filas. Venga, pues. Os lo voy a dejar, voy a ser uno, os lo voy a dejar a vuestra propia elección. Ya sea por los mosquitos, por los olores nauseabundos o por el vaivén de la barca, me vais a hacer una tirada de resistencia a cero. Jekyll, evidentemente no, porque es un barquero de toda la vida. ¿Quién va a tirar? Yo voy a tirar. Venga. Eso es un menos 3. Eso es un fracaso. Sí, sí. Y me, mira, me están comiendo los mosquitos, literalmente. Perfecto. A pesar de tener una capa de roña, me están destrozando. Está muy mal. Un fracaso impresionante de Tico, un fracaso de Eric y un éxito de Amras. Perfecto. Lo hemos hecho por voluntad propia, no te vayas a hacer más con nosotros. Vale, cuéntame, Eric, ¿cuál ha sido tu desgracia? Pues Eric, mientras el resto hacen cosas y él no quiere sentirse un inútil, y ha dicho, pues voy a probar pescar. Cogiendo un par de hilos que tenía de la túnica de Derek, que se lo había ido quitando poco a poco por las noches, mientras dormían todos, se ha hecho una pequeña cuerdecita y a base de darse golpe ha ido matando mosquitos hasta que ha conseguido uno bastante grande. Está intentando pescar, pero ya de mirar ese agua tan verde, los picotazos de los mosquitos, algo no le está sentando bien. Quizá incluso puede que fuera el cuscurro de pan de la noche anterior, pero se siente mareado, a punto de vomitar, está que no tiene ganas de vivir ahora mismo. Perfecto. Bueno, pues algunas de tus características estarán temporalmente más bajas. No te diré cuáles. ¿Qué le ha pasado a Tico? Tico ha subido a la barca con la firme intención de hacerle caso a Jekyll y de estar atento a todo para que no los asalten. Pero ese exceso de atención se ha juntado con el hambre que siente perennemente y la resaca del día anterior, y siente que ahora mismo como ese estiércol de rey que ha tomado antes de salir hace el recorrido inverso, empieza a subir por su garganta, no lo puede soportar más y se asoma por la borda y suelta todo, haciendo grandes arcadas y dejando un reguero, ensuciando todavía más el pantano, diciendo la hora en la que conoció a este grupo. Muy bien. Vemos a ese pobre Tico, a nuestro pobre Halfling, echando toda la raba por la borda. ¿Qué hay de Amras? Pues Amras ve a sus dos compañeros y no entiende cómo es posible, si apenas nota que se mueva la barca. Y ve que, sobre todo, Tico lo está pasando mal y ríe un poco para sí mismo. Mientras sigue observando bien todo el entorno por si llegara a ver algo que le llamara la atención. Vale, Jekyll, después de esta acción de Tico, que está acostumbrado a trabajar solo y a viajar solo, les dice que les advierte que no hagan ruido, que no molesten al agua o a cualquier criatura, ya sea animal, vegetal o una mezcla de ambos, que aquí hay que ir con cuidado. Lo intentaré, pero no sé si prefieres que vomite dentro de la barca. No respondo, digo, bueno, le hago como buah. Tico hace buah también por fuera de la borda. Pero... Eric ya no se puede aguantar más también y vomita. Ya debe ver al maldito Halfin vomitando ya también. Ya el sonido de las arcadas ya pueden con él y también se empieza a descomponer. Tírame una tirada de percepción, Amras. Difícil. Vale. Percepción. ¿Difícil? Difícil, sí. Ufa. Eso. Bueno. Me habría pasado si no fuera por... ¿Quieres gastar un punto de fortuna? Va,
se rellena la siguiente sesión. Eso te iba a decir, que, vale, que aproveche ahora para gastar todo. Venga, vamos a ver, va a repetir. Usar punto de fortuna para repetir, ¿no? Sí. Directamente. Ahí está. Bueno. Menos todavía. Bueno. Lo sacamos de entre los vómitos del agua. Voy a ilustrarte lo poco que ves. El crecimiento de las gigantescas arboledas antiguas y carcomidas impide prácticamente la visión, prácticamente como estamos viendo en la imagen. Es perfectamente. Impide la visión a muy poquitos metros. Es todo muy opresivo. Tú prácticamente no ves nada, pero es curioso como Jekyll sigue remando como si viese perfectamente y si conociese el camino como la palma de su mano. Y es que no ves nada más. Sobre el agua se cierne, como veis, esta constante espesa neblina junto a las miasmas de trozos de maleza podrida, el fétido fango que parece extenderse sin descanso por todas las direcciones. Es un sitio opresivo, es un sitio que emana peligrosidad en cualquier rincón. ¿Quién sabe los peligros que podrán acechar aquí? Y sin embargo, curiosamente vemos a Jekyll con una media sonrisa de oreja a oreja. Jekyll, ¿cómo te puedes guiar con esta niebla? Me conozco de memoria. Al final, las marismas no son peores que el Dragwall o Silvania, o incluso que la propia Marienburgo. Simplemente aquí los peligros reciben otros nombres. Incluso os diría que hay belleza en ellas, si uno sabe apreciarlas. Es como si la simplicidad con que la vida transcurre aquí me diera calma. ¿Belleza en los peligros, te refieres? ¿O en el entorno? Incluso en los peligros hay belleza. Hay cierta belleza. ¿Qué clase de peligros podemos encontrarnos? Peligros los hay dentro del agua, fuera del agua, en el cielo y en los árboles. Por eso os digo que no toquéis, no pongáis la mano dentro del agua, ni toquéis ninguna planta, porque hay especies aquí, y me las conozco muy bien, que son capaces de inyectarte veneno, de morderte incluso, y dentro del agua las cosas aún son peores. Hay rumores acerca de... Bueno, hay leyendas y cuentos acerca de monstruosidades, pero no hace falta ningún gran ser para acabar con nuestra vida, sino quizá un mordisco de un pez venenoso o que una anguila te lleve hasta el fondo y quedas atrapado en el fango y no puedas salir. Sí, por lo tanto, hay que ir con cuidado. De pequeño recibí el mordisco de un enjambre de duendes curiosos en mis bosques. Estarían hambrientos. No hambrientos, simplemente se divierten molestando. Bien. Aquí no hay demasiados duendes, pero hay de todo. Incluso mosquitos mucho más grandes de los que le han picado hace un rato al pobre Erin. Y esperemos que no encontrárnoslos. Bien, ahora sí. Incluso se oye el zumbido. Se oyen. Sí, yo estoy sintiendo, la parte de oírlo lo estoy sintiendo. Jekyll, me vas a tirar fácil, en dificultad fácil, clicas en dificultad y pones fácil, que es más 40, orientación. Ahora viene cuando... Ahora menos 7. Cuando está yendo en dirección contraria al barquero. ¿Dentro de habilidades, me has dicho? Dentro de habilidades básicas, te vas a la O, orientación. Ah, sí, vale, orientación, espera. Clicas y ahí tengo que poner más algo. En dificultad, clicas. ¿Sí? En dificultad pones fácil, que te tiene que poner más 40, vale. Si no me equivoco. Vale, tiro. Hostia. Yeah. Menos uno. Vale. Yo tengo algo para gastar. Sí. Tienes dos puntos de fortuna. Para que nos entendamos, son básicamente dos repeticiones a una tirada. Ahora yo te pregunto, ¿quieres invertir un punto de los dos que tienes en repetir esta tirada? Sí, porque realmente yo
sé manejarme por estos lares y tengo que saber. Sí, sí, prefiero repetir la tirada. De acuerdo, pues con el clic derecho clicas en la ventanita de tu tirada y te saldrá un desplegable en el que la tercera opción pone usar un punto de fortuna para repetir. Clicas ahí. A ver, dentro de orientación, ¿eh? No. En el chat, te vas al chat donde aparece donde te aparece el resultado de tu tirada. Clicas en tu cuadrado, en el cuadrado de lo que ha salido. Claro, es que el chat aún no lo ha. Aquí, vale. Check it. A lo mejor no lo tiene habilitado. Sí, sí. Ah, vale. Usar fortuna para repetir, ¿no? Eso es. Vale, no pasa nada. No pasa nada. Tú vas a... Esto no era realmente para si te pierdes. Eso es un 1. Un menos 1. De acuerdo. Ahora viene realmente para lo que sería esta tirada. Abajo tienes unos dados. Tienes dibujitos de dados. Y arriba tienes una caja para tú escribir, ¿verdad? Sí. Vale, pues te vas a pasar por esos dados. Hay un de 4, un de 6, un de 8, un de 10. Vale. Ahora lo que quiero que hagas es que... tires un de 10. Clicas en un de 10 y le das a tirar. Y lo que salga le va a sumar un 1, porque tú has tenido un fallo. 2, que se convertirá en un 3. ¿Tres qué? Que me estás dando miedo. Me encanta. 3 asesinos de Scavens. No, 3 goblins silvanos montados en araña. 3 mosquitos. No. Más mosquitos no, por favor. 3 zánganos de Nurgle. Vale. Así facilito y al pecho. En un segundo. Esto no es Drakenfell Pumu, recuerda. Nada de tres no salgan 3 Fimires. También. Eso estaría gracioso. Zombies del pantano salen. Le he hecho el reclamo con mi olor. Dicen, amo, has vuelto. Bueno, espera, es baja la tirada, ¿eh? Me desvelo como un micromano. De acuerdo, pues comenzáis a ver una tenue y pequeña luz que brilla casi a ras del agua. Hay muy poca luz, ¿de acuerdo? La poca luz que se cuela entre las ramas y las arboledas. Y vemos ese punto de luz sobre el agua que se acerca suavemente por la superficie del agua y se va acercando a vosotros. A medida que se acerca, veis como una especie de pez, por así decirlo, que brilla y que emite luminiscencia y tiene como dos manchas en el costado, una a cada lado de sus costados, ¿de acuerdo? Arriba, pues digamos que tiene como una pequeñísima aleta, por así decirlo, para que nos entendamos. Y las dos manchas os recuerdan a dos caras de niños, dos caras humanas, una al lado de la otra. Unas caras que os miran. Y os llaman mucho la atención. Ahora viene cuando me tiráis todos voluntad. Más 20. Vale. A ver. ¿Voluntad dónde estaba? Es una característica principal. Vale. ¿Más 20 o menos? Más 20. Más. En principal, simplemente tenéis que clicar en el 32, ¿vale, Roger? En el 32. Sí, en la fila de actual. En la fila de actual, eso es. Joder, qué mierda me he sacado tú. ¡Buah! Sí, sí. Hostia. ¿Has puesto el más 20? ¿Has puesto el más 20? No lo has puesto. No, perdón. Te lo pongo yo, no te preocupes. Sería un 4-5, 52. Lo que se convertiría en un 0. Así que no pasa nada. No, pero
Va, de acuerdo. Vale, pues lo pasan todos menos Amras. Amras le parece muy curioso este pez luminiscente. Y de hecho, va a intentar tocarlo. Te acercas temeroso con la mano, con esta luz que parece palpitar levemente, con esas dos caras que te miran fijamente, dos caras con una similitud indudablemente humana. Vemos cómo esta luz se acerca levemente a la barca mientras flota. Parece que casi que flota, levita sobre el agua. Y justo en el momento que lo vas a tocar, el pez se infla, dejando entrever unas púas que te pinchan el dedo, y tú rápidamente quitas la mano. Tírame un D6. Dichoso pez. Pues no me ha dado tiempo, Pumo, si no te corto el dedo. Toma. Eso es golpe letal, ¿eh? Venga, 6 menos tu resistencia, tu truco de resistencia es 3. Y eso son 3 heriditas. Toma. Pues te va a hacer 3 heriditas, con lo cual te quedas de 13 a 10. Cuéntame, ¿cómo ha sido eso, Amras? Pues de repente, sin que... No sé qué me ha pasado. He visto la luz del pez y me he quedado en ese momento como que no estaba... Como que me había teletransportado, estaba en otro lugar. Ensimismado. Sí, ensimismado. Y al mismo tiempo que se iba acercando, veía cada vez más esas caras. Me estaban recordando a dos personas que conozco, precisamente dos hombres. Y claro, son personas que me hicieron un poco de daño en el pasado. Uh-huh. Y a mí poco me estaba cada vez más en mí mismo. Y se me pusieron los ojos en blanco. Y mi reacción era querer cogerlos para poder matarlos yo mismo. Entonces se acercó la mano para poder agarrar, como porque ya estaba viendo los cuellos y todo, para agarrarlos. Y en ese momento he notado algo, un pinchazo, que me ha devuelto a la realidad, echándome el brazo para atrás. Y de repente he visto como donde me había teletransportado mi cabeza y todo, vuelvo a estar en el pantano y veo como esas caras ahora se habían deformado y era un pez que se había hinchado con púas. Y te echas para atrás con tanta fuerza que tu espalda da con el otro extremo del bote y el bote se bambolea con el vaivén. Y todos os quedáis así intentando mantener el equilibrio. En especial Jekyll, que clava fuertemente el remo contra el agua y se mantiene perfectamente. Todos, menos Eric y Tico, un chequeo de agilidad más 20, por favor. Somos los que peor estamos. Y lo que no tenemos que mirar. Os dije que no iba a ser un paseo fácil. Agilidad más 20, ¿no? No, tú no, Amras. Vale. Solo Eric y Tico. Acaba, Faye. Jekyll, entendemos que no, porque está acostumbrada al vaivén, sí. Y bueno. Y yo porque estoy de espaldas. Sí. Menos 4, fracaso impresionante. Menos 5, fracaso mega impresionante. Bueno. Madre mía, pero que no has puesto en la estadística. Me voy a llevar todos los puntos de fortuna antes de que empiece la fiesta. ¿Qué hacemos? ¿Os los quedáis o vamos para el agua? Voy a intentar repetirlo. Voy a gastar un punto de fortuna para repetir. Ven. Y un 88, claro que yo sí. Yo no lo voy a gastar porque no creo ni que lo pueda llegar a pasar directamente. Así que... ¿Te lo quedas? ¿Vais a ir los dos para el agua? Podéis gastar también. Lo voy a fallar de todas formas ahora mismo. Podéis gastar si queréis. Es verdad. ¿Se recarga también en cada dos? ¿O esto ya es no, haciendo, eso ocurre haciendo virguería, ¿no? Pocas veces, sí. Espérate, ¿cuál era? Dame un segundo. Silencia, me parece que era, ¿no? ¿Era resiliencia? Déjame verlo. Resiliencia, sí. Pasas el chequeo. Sí. ¿Queréis gastar un punto de resiliencia?
Vamos a gastarla, porque como que llegamos encima de los boquerones estos, lo mismo no salimos del agua. Venga. Por eso prefiero guardarme la factura. Tú tienes cero resiliencia, Eric. ¿Tengo cero? Es verdad, tengo cero de resiliencia. ¿Por qué tengo cero de resiliencia? ¿Tienes cero resiliencia? Pues si no gasta yo resiliencia, gasté fortuna. Ahora estoy contigo, espérate. Tico, ¿gastamos resiliencia para no ir al agua? No, yo voy al agua. Yo ¿vas no al agua? A Eric solo. Perfecto. ¿Y tú quieres... ¿tú quieres no ir al agua, Eric? Te pregunto, de tú a tú. Hombre. Tú, Tico, dices que vas al agua, ¿no? Sí. Yo si quieres, te puedo ofrecer no ir al agua, pero vas a ganarte algo a cambio. No, no, no. Si Tico va al agua, yo voy al agua. Que estamos los dos en la mierda, los dos a la mierda. Esto funciona así. Jekyll, vamos, ¿ves que tus dos pagadores van al agua? El Halfling y el Eric se precipitan a las fétidas aguas del pantano. ¿Qué haces? Voy a... intento coger primero al Halfling, que es menos propenso a nadar, tiene probablemente menos capacidad, y voy a intentar agarrarlo de un brazo. No sé si estoy a tiempo de agarrarlo o si llego. Pues si no, tírame. Voy a coger el remo. Vale. Tírame agilidad. Más 20. Lo decían los dados. A ver cuán de rápido eres antes de que se precipiten al agua. Vale, lo que soy muy lento es en tirar. En principal y el 32 era. No. ¿Agilidad? En principal, en la última fila que pone actual, tú tienes un 38. Sí. Clicas en el 38. Ah, vale. Y pones en dificultad normal. Vale. Dios. ¿Quién? Espérate que no te vayas con ellos. Le pone el remo en el pecho, en la cabeza. Remo en el pecho y lo hunde para abajo con los perros. Se le cae el remo, se hace la pinche un lío. Que nos mata por las piedras. Y por esto hemos pagado monedas de oro, ¿eh? Ojo. Ojo las calidades. Vaya panda. Primeras calidades. Cállate, la macho. A ver, bueno. Te comento. ¿Quieres gastar fortuna o quieres gastar resiliencia para asegurarte que pasa esta tirada y no te vas al agua? Porque si no te vas al agua. Porque es casi un fracaso impresionante. Una pifia. Estamos a tope. ¿Quieres gastar resiliencia? ¿Qué? Tienes 2 puntos. Y bueno, pues venga, vamos a ver. Resiliencia. Venga, gastamos un punto. Ya te lo he quitado. Ahora viene la pregunta. ¿A quién agarras? ¿A Eric o a Tico? A Tico. A Tico, muy bien. Pues cuéntame cómo lo agarras, lo aferras con tus puños, con tus manos encallecidas. Veo que han caído ambos y que el elfo está como fuera de combate por unos momentos, así que trato de agarrar al Halfling antes de que caiga, pero no lo consigo. De todas formas, veo que salen por ahí sus manos y su cabeza tratando de pedir auxilio. Y lo cojo, lo agarro por un brazo y mientras me cojo con el otro de la punta de la barca, trato de subirlo hacia mí, mirando también que Eric no se me escape y ver dónde ha caído. De acuerdo. Y supongo que Tico me ayudará a que lo suba. Sí, sí. O sea, Tico, vale. Cuando tienes el brazo, se agarra a ti, empieza a boquear, se agarra a la borda del bote, escupir el agua, y si le ayudas, y si puedo intentar subir al bote y intentar ayudar a sacar a Eric del otro lado. Como estoy dejando uno a cada lado del bote, que han cogido por lados separados, y corriendo a ayudarle. Bien, antes de nada, quiero que me respondas a una pregunta y quiero que seas sincero y que seas justo, Eric. Eric, ¿sabes nadar? Pues en verdad Eric sí sabe nadar, porque creció al lado de uno de los ríos. O sea, sé que eso lo aprendió. De hecho, alguna vez le vino bien para escapar de alguna que otra paliza cuando era pequeño. Muy bien, pues caes al agua. Esta agua fétida, maloliente y casi podrida, podríamos decir, prácticamente negra. Y justamente el bote está pasando por una de estas pequeñas islas flotantes de las que hay multitud de
de espantosas flores y vegetación. ¿Qué haces? Está pasando el bote. Ni rastro del pez con las púas. Eso es maravilloso, pero si veo el bote, voy a intentar sacar por lo menos, voy a intentar sacar una mano lo más cerca que pueda del bote por si la ven. Estás más o menos, te has alejado unos metros del bote. Sí, unos metros, lo típico que te cae y pasa de ti un poco de largo. Sí, estás a distancia equidistante de la orilla de una de estas islas flotantes y del bote. Voy a lo que te digo, voy a intentar salir para afuera estirando los brazos, rezando a todos los dioses que se me vengan en este momento a la mente por coger algo en el aire, lo que sea. ¿Algo en el aire? ¿A qué te refieres? Sí, yo en mi mente me estoy imaginando de algo, cualquier cosa que pudiera ser en el aire. Quiero salir de ese cieno. Ya. Vale. De eso ya que es irracional, que tú tiras para arriba y esperas que ahí haya una escalera, ¿sabes? Que esté tu madre esperándote con los brazos abiertos para cogerte. Pues eso. Vale. Antes de nada, mientras veo una cosa, ¿qué hay de... ¿qué hay de Amras? ¿Qué hace mientras ocurre todo esto? Pues Amras... ha sido por culpa suya directamente. ¿Cómo no? Se levanta así, se incorpora un poco por esto y de repente ha visto que se han caído sus dos compañeros y se gira y ve que Tico ya está en la barca y dice, ¿dónde está Eric? Y empieza a mirar a ver si llega dentro de esa espesor de niebla que hay, a ver si llegara a ver algo, a Eric o algo. Y le dice, ¡Jekyll! ¿Dónde estaba Eric? Pues mientras le preguntas esto, todo esto ocurre en segundos, ocurre muy rápido, rápidamente. Eric, tírame a cero. Venga, voy a ser bueno. Normal. No, pero, normal. Cero, tira. Nadar. ¿Qué? Nadar. Espérate a ver si la tengo a la puesta en habilidades. ¿Sabes? Está en avanzadas. Habilidades avanzadas. Nada. A cero, ¿no? ¿Hemos dicho? Vamos. 16, eso es un más 2, es un éxito. Bien. Ya, y la he tirado a cero, ¿eh? Tus manos consiguen aferrarse a uno de los lados de esta madera vieja y astillada del barco, que se sigue moviendo al vaivén en estas fétidas aguas. Y notas algo que te roza la pierna. Una corriente se mueve a tu alrededor. Notas algo. Y es aquí donde vamos a dejar este octavo capítulo de Los Mil Tronos, señores. Espero que os haya gustado este octavo capítulo con esta increíble participación estrella y especial y secreta que nadie conocía de nuestro querido Ruger de la Posada del Martillo, interpretando brillantemente al pantanero Jekyll. Ruger, espero que te lo hayas pasado genial y espero tenerte en la próxima, de verdad. Claro que sí. Ha sido un placer. Llevaba tiempo siguiendo la campaña y la verdad es que, bueno, hablé con Pumu y dijimos, venga, va, ¿qué podríamos hacer? Y aquí estamos. Sacarnos el dinero y matarnos, eso podemos hacer. Pues por mi parte, un auténtico placer masterizarte y dirigir este capítulo, que ha sido un capitulazo increíble. Así que sin más, nos vemos el próximo domingo, no, el siguiente, porque el siguiente, recordad, es este domingo que viene, nos vamos a ver todos en las Freak Wars, que esperamos vernos todos. Así que nada, pasad buena tarde de domingo y nos vemos en el noveno capítulo de Los Mil Tronos. Chao. Adiós. Hasta luego. Chao.